Buenos días. Ah, si sí, me confirma que estamos en el aire. Sí. Estamos en el aire. Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Tengo el gusto de dar la bienvenida a esta mesa de presentación del trabajo libre. En este caso, a cargo de la licenciada María Rosalía Paisa. El trabajo lo titula Asexualidad, revisitando las neurosis de angustia en el tiempo. Además, nos acompaña el magíster Aníbal Repeto, que comentará el trabajo de María. Le damos la bienvenida también a la gente que nos acompaña en forma virtual, por plataformas de Zoom y de YouTube, y ya los habilitamos a que dejen sus comentarios y sus preguntas a medida que vayan pasando las presentaciones. Bueno, paso a presentar a María Casariego. María es licenciada en psicología, especialista en clínica de adolescentes y adultos, y docente titular en la maestría de psicoanálisis de la es miembro plenario de esta institución, miembro de la comisión directiva, secretaria interinstitucional, a su vez, es miembro de la comisión directiva de la IAN Argentina, la International Attachment Network, es docente titular de la formación permanente en teoría del apego de la IAN Argentina, es coordinadora del espacio clínico también en IAN Argentina, es directora de MCG, capacitación en teoría del apego, y además de todo eso, es artista plástica. Bueno, ¿se escucha bien? Primero agradecer a la escuela este espacio, siempre tan grato entre amigos, y especialmente esta mesa que me acompañan dos personas sumamente queridas para mí, colegas y amigos. Así que muy feliz de estar hoy acá. Les quiero contar un poco el tema de esta mesa que me surgió, y me surgió a partir de la clínica. Lo que nos convoca a pensar y a tratar de entender qué está pasando. Recién hablábamos con Ezequiel, me pasa muy frecuentemente en pacientes en una edad muy joven, entre 25 y 40 años, en donde estando en pareja heterosexuales, digo heterosexuales porque esto en parejas homosexuales ocurre menos, o sea, menos frecuente. En donde no surge la temática de la sexualidad, no es un tema. Y a partir de mi pregunta, que a veces incluso digo, la tengo que hacer, no la tengo que hacer, ¿qué pasa con esto? A partir de mi pregunta, bueno, ¿y la sexualidad cómo va? Me encuentro con respuestas, no, bien, bárbaro. Esto es como el chiste, ¿no? Cuando me preguntan a mis sacerdotes cuántas veces. Como su sexualidad y dice, bárbaro, tengo relaciones una vez por año, soy un cura, ¿no? Acá es más o menos igual. Cuando digo, bueno, bárbaro, ¿cómo es bárbaro? Y me encuentro con respuestas como, bueno, en realidad llegamos cansados, tenemos muchos temas, más o menos tenemos sexo una vez cada 6 meses, algunos una vez por año. He tenido parejas que me consultaron después de 3 años de no tener relaciones sexuales, pero que no es un tema de la sexualidad. Y ahí me encontré con este concepto teórico, asexuales. Y empecé a investigar, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que está pasando ahora? Dentro de las investigaciones me encontré con una muestra hecha por Flapsi y ARPG, a cargo de la licenciada Lorena Gallazón y la magíster Marta Ayusti, colega muy querida por todos nosotros, y en donde extraje un párrafo que me invitó a generar este trabajo. En el párrafo, la conclusión que ellas plantean es que la sexualidad lo plantean como un enigma a descifrar y aclarar que esto es una investigación en comunidades virtuales sexuales, ¿no? Esto es Pero dicen lo siguiente: la asexualidad es entendida en este trabajo como una manifestación de la sexualidad humana, caracterizada por el desinterés por la práctica sexual que puede o no ir acompañada de desinterés por las relaciones amorosas independientes de un género.
Para la mayoría de los autores, el componente central de la asexualidad es la ausencia de deseo, estoy diciendo su trabajo. Sueños o fantasías sexuales, sin considerar la orientación sexual y sin la presencia, remarco, sin la presencia de sufrimiento por dicha situación. ¿Cómo se produce en un desinterés, qué se produce, perdón, en un desinterés por mantener relaciones sexuales? Bueno, esto a mí me hizo pensar mucho. Y pensé a los integrantes de esta comunidad que se denomina el cuarto sexo, que se define que no es un trastorno ni una práctica de celibato, sino una forma de ser. No se sienten representados por las definiciones heterosexuales, ni homosexuales, ni bisexuales. Lo que los define es no sentir atracción íntima por otra persona. En los espacios virtuales, para quienes se definen por esta categoría, encontraron un espacio identitario. Sin embargo, hay muchas personas que viven sin sexualidad de esta forma, sin definirse como tales. O sea que no están en estos espacios virtuales conocidos como asexuales, pero de hecho no mantienen relaciones sexuales que la naturaleza. Simplemente dejan su vida sexual. En algunos casos, entre quienes se definen con esta orientación sexual, separan la corriente tierna de la corriente erótica. Conservando esta primera, conservando la corriente tierna. Esto lo viví en muchas situaciones clínicas, en donde la respuesta es: el otro me genera mucha ternura, estamos muy bien, nos acompañamos, pero de sexo nada. La corriente tierna nos lleva al maternaje primario, donde las pulsiones son inhibidas en su fin. Esto es un tema, ¿no? Y me pregunto, ¿que se separe la corriente tierna de la erótica en los vínculos adultos sexuales es una regresión a etapas primarias del desarrollo sexual? Bien, la sexualidad, por lo tanto, es una falta de deseo erótico. El erotismo, tengamos en cuenta, es exclusivamente humano. Motor y búsqueda del otro, otro real o fantasiado, pero necesario. La denominación de asexual dentro de la cultura le da un orden identitario. Hoy la cultura nomina asexuales como un modo identitario sexual. ¿Es por lo tanto un deseo que falta? ¿O es un deseo de nada al modelo de la anorexia? Propongo pensar. Si esta modalidad actual, que incluso ha sido denominada como una orientación sexual hacia nadie, alejándose así de la patología o de un trastorno sexual, no es sino la neurosis de angustia de Freud en sus primeros tiempos que la nominaba como tensión somática. Freud en 1985 desarrolla el concepto de neurosis de angustia y elabora el concepto de angustia y la concepción del deseo. Va a plantear las neurosis actuales, neurosis de angustia, neurastenia y posteriormente hipocondría, en contraposición con la psiconeurosis, como todos sabemos. Quedando las neurosis actuales por fuera del psicoanálisis, ya que no tenía su origen en la prehistoria del sujeto, sin embargo, compartía con la psiconeurosis su etiología sexual. En la neurosis de angustia hay una ausencia de mecanismos psíquicos. La tensión sexual somática no se articula con una representación o con un representante psíquico y no se transforma en libido. Por lo tanto, al no ligarse a un representante psíquico, se transmuta en angustia. Bien. Freud nos plantea que determinadas prácticas sexuales, como el coitus interruptus, cosa que hoy es un método anticonceptivo llamando muchísimo la atención, con la variedad de métodos anticonceptivos, cuando se consultan, las excusas son en relación a no usar hormonas o lo molesto que es un preservativo, etc. Mi experiencia clínica, al menos, es que las parejas jóvenes permanentes, más o menos estables, se mantienen coitus interruptus como un método anticonceptivo. Freud plantea entonces, como coitus interruptus, la abstinencia forzada que provocan estallidos de angustia y un afronte angustiado general,
con expectación angustiosa. Esto ocurre siempre que la excitación sexual es inhibida, detenida o desviada de su discurso para la satisfacción. O sea, que la etiología de estas afecciones se encuentran en la vida sexual, aunque no en la sexualidad infantil, sino en la vida sexual actual adulta. A diferencia de la psiconeurosis, en las neurosis actuales no interviene la defensa como mecanismo psíquico, queda en el salón de la conciencia una representación que resulta intolerable. Por lo tanto, la atención física no tiene una derivación hacia lo psíquico. Si se lleva una vida normal sexual, mira Freud, no hay neurosis actual. Esta tesis lleva a que nos preguntemos por lo normal. La cultura interpela y regula la sexualidad proponiendo nuevos modelos que les sean funcionales. Y parte de este trabajo es pensar qué es funcional para esta cultura actual. En la actualidad resulta casi imposible pensar un soma fuera de lo psíquico y por ende de la realidad sociopolítica. Freud, no obstante, nos plantea que está muy lejos de desconocer la existencia del conflicto psíquico y los complejos neuróticos en la neurotenia. Pero su tesis asevera que los síntomas de estas personas no están psíquicamente determinados y que se deben considerar como consecuencias tóxicas directas de la tensión sexual. Sus teorizaciones sobre la neurosis de angustia quedaron para seguir pensándolas. Por su parte, Freud priorizó su investigación de la psiconeurosis. A pesar de considerar a la neurosis de angustia una importante contribución al conocimiento de la formación de síntomas de estas últimas. El síntoma de la neurosis actual suele ser el núcleo y la etapa previa del síntoma psiconeurótico. Esta relación queda clara entre la neurastenia y la histeria de conversión, entre la neurosis de angustia y la histeria de angustia, pero también entre la hipocondría y las formas de parafrenia. Lacan nos plantea y nos invita a pensar. Para no establecer el hecho de que todo lo que es analizable sea sexual, no implica que lo sexual sea analizable y accesible al análisis. Pero ¿qué pasa con aquello que no es accesible al análisis? Esta es una pregunta yo. Cada momento histórico ha indicado las formas de satisfacción sexual. No es casualidad que en Europa de la época victoriana produjo histerias. Esto nos lleva a pensar cuáles serán las producciones de las subjetividades en los tiempos actuales. ¿La falta de deseo erótico es una respuesta al exceso? ¿Cuáles son las lógicas sexuales contemporáneas? Sin embargo, y retomando lo planteado por Freud, no podemos desmentir el costo intrapsíquico de ciertas prácticas. El sujeto, en tanto individuo inmerso en una figura que le exige y restringe sus modos de satisfacción a los efectos de formar parte de una modalidad de consumo. Modalidad que lo mercantiliza, quedando a merced de una tensión que no logra metabolizar. Podemos pensar, como nos propuso el otro día en el espacio del malestar en la cultura del doctor Wojnowicz, como una forma contemporánea de subjetividad política autodestructiva. Les propongo pensar, porque dentro de la investigación me acerqué al documental El Imperio de los Sin Sexo. En este documental de investigación se plantea la problemática de la abstinencia sexual en Japón. No se lo denomina asexuales, sino sexless, o sea, los sin sexo. Paradójicamente, Japón es un país con un imaginario cultural lleno de imágenes eróticas, sede de la construcción de juguetes sexuales, muñecas hiperrealistas, aparatos autoeróticos y pornografía. Sin embargo, por favor prestemos atención a estos números, un tercio de la población no tiene relaciones sexuales, un tercio de la población. El 47% de las mujeres niponas se autodefinen como abstinentes. El 70% de las parejas de más de 40 años no mantienen relaciones sexuales. El 40% de los japoneses entre los 18 y 34 años son vírgenes.
Otro tanto sostienen prácticas onanistas que, según expresan, los liberan del encuentro sexual. Con esta frase, los liberan. Lo expresan de esta forma, como liberación. El encuentro sexual es vivido como una existencia más en un mundo muy hostil y competitivo. El otro, ese otro cuerpo, deviene en un semejante amenazante. Detona la ilusión imaginaria de una unidad sin fallas, unidad narcisista. Frente a la frustración narcisista que implica soportar la falta, el otro no es espejo. Frente al sufrimiento que esto implica, es preferible el vacío que la no completud. Es preferible la nada que la diferencia. Los japoneses recurren a burbujas donde aislarse del mundo. Mundo hostil, con fragmentación de los lazos sociales. En estos videobox ven pornografía y se autosatisfacen sin tener que hacer el esfuerzo en transformar al otro extranjero en otro próximo, cercano. Niños cafés, donde se relacionan con gatos manifestando, gatos animales, ¿no? Gatos manifestando que el contacto afectivo con estos animales les reduce el estrés. Esto también tiene que ver con los espacios muy pequeños que ellos tienen donde habitan y donde obviamente no tienen espacio para mascotas. Entonces, hay espacios específicos y públicos donde hacen estas prácticas de cuidado de mascotas. Espacios de masajes, pagos, donde prima el contacto maternante no erótico. No son encuentros sexuales, son encuentros donde las personas manifiestan un contacto de mimos al modelo de ternura. Jóvenes entre 20 y 30 años que plantean que sostener un vínculo erótico es una pérdida de energía y tiempo. Exhaustos de las exigencias laborales, se sienten responsables del goce del otro, lo cual se transforma en una nueva exigencia que quieren evitar. Sin tolerancia a la frustración, la expectativa del otro imaginario es insostenible. El mercado ofrece mujeres perfectas, silenciadas, que no interpelan lo propio, muñecas de látex, cada vez más perfectas, donde se busca el placer sin implicar una relación real con otra persona. Jóvenes hiperconectados, pero con serias dificultades de comunicación, consideran lo sexual como algo reemplazable. A su vez, la hiperconectividad les ofrece muchas opciones para entretenerse con menos esfuerzo. Por ejemplo, pacientes en donde yo pregunto qué hacen el fin de semana en pareja, me cuentan, ah, maratoneamos. Y digo, bueno, ¿estuvieron juntos? Sí, estuvimos juntos mirando Netflix. Recurren a prácticas de fertilización asistida, en los pocos casos que deseen hijos, para que no dependan del encuentro sexual. El documental plantea que para el 2050 Japón tendrá un serio problema habitacional. Habrá 25 millones menos de personas jóvenes. Este fenómeno lo llaman Sekusu Banal, que significa lejos del sexo, colocando atrás la vida sexual como una decisión. Esto no está pasando solo en Japón. Numerosos estudios de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, investigaciones hablan de esta tendencia a la falta de deseo entre los jóvenes. Parejas que transcurren el fin de semana viendo películas, conectadas a videojuegos, etc., pero sin sexo. Parejas que recurren a fertilización porque no se embarazan por la poca práctica sexual que tienen. No dispuestos a la espera que implican los cuerpos. Mujeres y hombres solos que plantean que no hay mujeres y que no hay hombres para formar parejas. Esto es un relato permanente en el consultorio. No hay hombres, no hay mujeres. No puedo dejar de preguntarme, ¿por qué la cultura actual ubicó la abstinencia como una orientación sexual diferente? Y la sacó del marco de un trastorno. Con igual criterio, ¿podríamos pensar la anorexia como una manera diferente de alimentación? La investigación apunta a varios factores relacionados con la cultura.
La investigación está en Japón, ¿no? Plantean que esto es un producto de la inseguridad económica y financiera, con lo cual los sujetos están muy angustiados, y vaya las cuestiones actuales en Argentina, por sus pérdidas de trabajo, o sus pérdidas económicas, o sus pérdidas de estatus, lo cual hace que su prioridad sea el cuidado del trabajo. La abundancia de pornografía en Internet, accesible, que les permite encontrar un lugar de descarga rápido. Los videojuegos de simulación de citas. La dopamina que generan las redes sociales produciendo sensaciones placenteras de recompensa y satisfacción donde consumen gran parte de su tiempo. Todo indicaría que esta tensión sexual retenida a la cultura le sirve. A esta cultura no le sirve. Por estos motivos, la invisibiliza y la neutraliza. La naturaliza. Le da la categoría de orientación sexual. Estos factores son productores de estas subjetividades y sus modalidades deseantes, pero también desde estas presentaciones son sujetos que consumen lo que esta cultura provee. Y finalmente, todo es una cuestión de mercado. Es un vínculo tóxico donde el deseo queda atrapado. Son sujetos que resuelven su ansiedad consumiendo. Nos encontramos en nuestro consultorio con personas con falta de entusiasmo, vivencias que están sin proyectos vitales, enormes dificultades para entretenerse, dificultades para reconocer sus afectos, con miedo al compromiso afectivo porque implica una exigencia más, recordemos el concepto de amor líquido de Bauman, baja tolerancia a la frustración. No sostienen grandes convicciones y evitan confrontaciones ideológicas. ¿Para qué me voy a meter? Esto no es muy importante. Se perciben cansados. La frase estoy cansado, no puedo más, no duermo más, todo el tiempo. No pueden determinar lo que les gusta. Está en la oferta del mercado, que es imposible. Y son guiados por pautas de la moda del momento. Elijo esto porque es lo que más se vende o lo que más se consume. Salen poco, tienen pocas actividades, prefieren la actividad solitaria en casa, trabajan mucho y toda su energía está puesta ahí. En muchos casos, su vida social se limita al trabajo y a las actividades posteriores que puedan hacer en el ámbito laboral. Poseen una lógica del instante, con una temporalidad alterada. Esto lo toma muy claramente Ana María Fernández en Los jóvenes de vida grises. Los inunda la inmediatez. El encuentro con el otro en todas sus dimensiones le resulta un problema. Esto de encontrarnos con amigos, hacer una comida, digamos, cosas que a lo mejor hace 20, 30 años eran como rituales muy apreciados, hoy no lo son para estos jóvenes. Están aislados, captados por las múltiples propuestas que los hiperconectan, ansiosos en búsqueda de soluciones farmacológicas que le den respuesta rápida, usando sustancias que los estimulen al intento de sentir algo. Hace un tiempo, en una consulta, un joven me cuenta que fue a un recital con unos amigos que presentaban a una persona, que la conocía ahí y que cuando la conoció no le gustó y que por las condiciones del grupo era evidente que eran todas parejas y que él también estaba en pareja con esta persona, evidentemente, al menos ese día. Este era un recital de música electrónica y todos consumieron pastillas y él estaba dispuesto a no hacerlo. Y me relataba que en un momento miraba a su alrededor y decía, pero esto es un espanto, la música es un espanto, esta chica es un espanto, este lugar es un espanto, con lo cual decidió tomar un poquito de pastilla del CD, y me decía, ya era todo maravilloso. Con lo cual, pudimos ver que la realidad no había cambiado. Lo que había cambiado era el estado en el que él tuvo que estar para poder estar en un lugar donde no quería estar. Lo mismo con las previas de consumo de alcohol de adolescentes y de jóvenes, para poder responder a cierta demanda social que no resulta deseable. Lo más llamativo es que nada de esto es el motivo de consumo.
no consultan con estos temas. Los vamos descubriendo en las sucesivas entrevistas y forman parte de una cultura que ha naturalizado este estado anestésico. Y muy frecuente que te digan, bueno, pero todos mis amigos están igual, o qué pasa a todo el mundo. Sujetos invisibilizados para la sociedad, paseados de su deseo, exigidos laboralmente o amenazados por las pérdidas de su fuente de ingreso, vulnerabilizados en una sociedad de consumo que los consume con esta violencia sin regulación como la denominó Silvia Reichman. Sin embargo, nada de esto les hace ruido y nada de esto los interpela. Los motivos por los que consultan son otros: derivaciones médicas por algún compromiso orgánico, pérdidas afectivas, algún fallecimiento de algún familiar, separaciones o posibles amenazas de rupturas, dificultades en las crianzas con sus hijos, este es casi el principal motivo, cuando lo saben. Su padecimiento no está reprimido, sino que está inhibido. Esta inhibición limita su función yoica y así su razonamiento crítico. No aparece una cultura que reprima, no es necesario. La cultura actual expone la sexualidad al exceso. Hoy los sujetos son los que no desean. Lo que antaño surgía de afuera como lo prohibido, hoy se internaliza como lo no deseado y desde allí opera. Quizás hoy nuestro quehacer psicoanalítico no sea interpretar ni construir una historia que no aparece, sino trabajar en los lineamientos de la función reflexiva mentalizada. Instalar preguntas, diferenciarnos de los mandatos de esta cultura actual, y así como Freud escuchó a las histéricas y las sacó del manicomio, nuestro desafío será despertar a sujetos hipnotizados y vaciados de deseo. Cuando la temporalidad subjetiva es violentada, la experiencia es enajenada y el deseo decae. No hay creación subjetiva posible. Pero cuando la representación desplazada por completo, la experiencia del sujeto ya no está allí. Solo hay sobreadaptación, imposición a lo dado. ¿Cuál es la respuesta subjetiva si la presión aumenta impidiendo aún la sobreadaptación? Camus ha dado una inmejorable versión literaria en verso el arquetipo personaje de su novela El extranjero. Nos plantea, sin ilusión, sin expectativas, sin valores y sin más sentido que su apetencia inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, Arias. Vamos a dar la palabra ahora al magíster Aníbal Repetto. Vamos a presentarte, Aníbal. Aníbal es licenciado en psicología, magíster en psicoanálisis, en la era argentina. Es kinesiólogo, escritor, músico. Ocupa diversos lugares en la institución. Es integrante del consejo directivo, integrante del equipo Humanitario en la Cultura, del equipo de organización del Congreso. Es profesora de julio en los seminarios de posgrado de la ERC también. A su vez, es profesor titular de Psicología del Desarrollo en la Universidad Maimónides, director de Eclipse Libros, autor de la novela El potrero de los silencios de 2021, de Pulsionario, poesía 2023, y de El jugar con la lista, El jugar, un destino de la atención. Escuchamos. Gracias. Claro. Bueno, para agradecer en principio a la Secretaría Científica por el espacio, a María por confiar en que pudiera comenzar su trabajo. Un trabajo que me llenó de preguntas sobre una temática que quizás está ahí, uno no la piensa, o no yo no la pensaba, pero que si bien la clínica no me la trae, uno he tenido ese tipo de cuestiones, pero sí, en reuniones de amigos, ¿no? Tengo un amigo que todo el tiempo dice, a nosotros nos costaba mucho, tiene hijos adolescentes,
Tenía que laburar mucho, ¿no? Para ir un telo. Y habla de los hijos, dice, y esto no les interesa, lo único que tienen que hacer es entrar a Tinder y tener una cita y no les interesa. Y digo, más allá que sale enlazado como un chiste, es una pregunta que está dando vuelta, ¿no? Por eso cuando María me convocó, me pareció interesante pensar a partir de no me sale como María hablarse de él. Bueno, María nos trae la incógnita respecto a la insistencia en la clínica, el desinterés por la práctica sexual erótica, con persistencia de la corriente tierna, siendo el rasgo distintivo la egosintonía, o sea, la falta de sufrimiento evidente por ello, y la asunción de esto como un rasgo identitario y de pertenencia. Si la cultura reúne las prácticas sexuales, propiciando diferentes formas de satisfacción sexual en cada momento histórico, ¿podemos pensar esta tendencia en tanto un modo de subjetivación adecuado a las características de la época? Y en ese caso, ¿cuáles son las características y cuál será el conflicto psíquico resultante de eso? Foucault caracteriza la sexualidad victoriana como contenida, muda, hipócrita, describiéndola como un crepúsculo de noches monótonas, cuidadosamente encerrada y confiscada por la familia conyugal y relegada al silencio de los manicomios y los burdeles. Hoy cambiamos los burdeles por bares con gatos, ¿no? Hubo un cambio de la significación en la época. Recién cuando Pues María era para hablaba, el mal, no, recién cuando María hablaba pensaba, ¿no? ¿eh? Bar de gatos a mí me lleva a otro lado. Maratonear, si un amigo me dice maratoneamos toda la semana, yo pienso en otra cosa. Pero seguramente el hijo de mi amigo piensa en Netflix, ¿no? Represión que considera, por un lado, solidaria al desarrollo del capitalismo y del orden burgués, en tanto el sexo es incompatible con la dedicación exclusiva al trabajo. Y por otro, al régimen deseo saber poder, ya que el desterrar el discurso de la sexualidad a la posición de secreto establece un poder que pregunta, vigila, espía. Esto lo trabaja en Historia de la Sexualidad en el tomo 1. Circuito que da lugar al placer de escapar, disfrazar, engañarlo, escandalizar, resistir, en lo que llamó las espirales perpetuas del poder y del placer. Sexualidad victoriana que privilegió la reproducción de la fuerza de trabajo y por lo tanto de la familia nuclear, en detrimento peyorativizante y normativizante de toda otra manifestación del deseo. A diferencia de la época victoriana, hoy nos encontramos en un momento histórico caracterizado por un superyo menos interesado en ordenar reprimir todo lo relacionado a la satisfacción sexual y más enfocado en ordenarnos gozar de un modo lo menos limitado posible. Época donde la espectacularidad de los cuerpos juega la play con la función escópica y los vínculos eróticos se ofrecen a la carta en diferentes aplicaciones al alcance de todos. Silvia Blechmar denomina como malestar sobrante aquel que excede a la renuncia funcional y que en nuestra sociedad actual se genera en la carencia de posibilidad de establecer un proyecto trascendente que permita cambios sustanciales que auguren un posible futuro de menor sufrimiento. Algo que María traía con el texto de Ana María Fernández, ¿no? Ya desde la infancia, la propuesta se reduce a jornadas de trabajo, donde lo lúdico es relegado por la adquisición de herramientas que aseguren una futura supervivencia no garantizada. En un mundo carente de certezas, que cambia a velocidades no imaginadas, las significaciones y los enunciados que circulan entre las generaciones se muestran ineficaces para garantizar pautas de acción viables a futuro. Las pautas de las generaciones anteriores se volvieron inocuas, perdiendo fuerza para operar tan siquiera como frente de oposición. El PAR, prestador de servicio cliente, que se ha impuesto como categoría general, condiciona los vínculos intersubjetivos. ¿Qué lugar queda entonces para el semejante en tanto partener erótico? ¿Cómo pensar en secretos de alcoba cuando las paredes son atravesadas por redes que traen y llevan información? ¿Cómo hacer para encontrar una posición sexual que garantice una buena selfie? Habiendo tomado los medios, el lugar de la familia, en la función de ser fuente privilegiada de información, los modelos identificatorios de la sexualidad ya no circulan en torno a las figuras filiales, sino en derredor de personajes virtuales que han devenido familiares. La pornografía se impuso como modelo de sexualidad, garantizando performances artificiales que aseguran frustración y desubjetivación.
Ya no se trata de ir en la avergonzada gesta a pasar el mal trago de pedirle al kiosquero del barrio la revista que develaría secretos, sino de cumplir con los estándares que imponen las pantallas. Siendo los videos pornográficos los más consumidos en Internet, me pregunto respecto al porqué de su gratuidad, contradiciendo toda regla de mercado, ensayando la hipótesis que ubica la pornografía como un elemento de importancia para el sistema, a fin de colaborar en los mecanismos de conversión de los contactos intersubjetivos en operaciones comerciales y en la dilución de los procesos en actos de consumo rápido. Imágenes que con la pretensión de descriptores de la sexualidad construyen ideología en torno a esta y a los vínculos interpersonales, y donde el contacto erótico es reemplazado por actos maquinales, sin proceso previo ni consecuencias futuras y sin un otro en tanto este reducido a un instrumento. ¿Qué puerta más poderosa que la sexualidad para formatear subjetividades al modo de los dispositivos foucaultianos? El gozar sin pérdidas se convirtió en una obligación normativizante. Ya no importa si lo vemos por el ordenamiento heteropatriarcal. El imperativo es gozar, siendo irrelevante el cómo. El mundo feliz de Huxley se abre paso a pata ancha. Las pseudo necesidades deben ser satisfechas de inmediato y hay un objeto de consumo adecuado para ello esperando un clic de distancia. Así, sin un intervalo entre la necesidad y la satisfacción, ¿qué lugar me queda el deseo? No es casual que en la serie El juego de calamar no haya escenas de sexo, ni de sexo ni de amor romántico. Pareciera que el padre de la horda se cansó del lamento de los hijos y con su atemorizante vozarrón les hubiera dicho: querían gozar como yo, jódanse, ahora van a hacerlo sin descanso. Y no se trata solo del empuje a consumir, sino también en el de convertirse en un objeto de consumo y como tal efímero, una especie de retorno contra la propia persona, pero de segunda categoría. Infinidad de estímulos sobresaturan la percepción, dificultando toda posibilidad de establecer códigos compartidos durables que permitan un intercambio estable. No hay tiempo posible para operaciones de corte, adicción, bloqueo, selección. El empuje es a conectarse y desconectarse, sin tiempo posible para la metabolización asociativa. Todo es opinión y reacción, descarga, que repiquetea sin generar operaciones duraderas que den lugar a lo creativo. Ambiente suficientemente malo, para decirlo a Winnicott, en el cual la desaceleración que permitiría experimentar algo parecido a una experiencia subjetivante se ve dificultada, quedando la desconexión como recurso de urgencia a fin de no quedar a la deriva como un punto anónimo más en la avalancha fluyente. Tiempo de individualidades, incompetencia por llegar primeros a ese artículo de goce que en su garantía de obsolescencia coloca al semejante como un rival a vencer en la espectacularidad de las redes, irónicamente llamadas sociales. Estatus de competidor que obtura toda posibilidad de pensar al otro como un partner erótico con el cual establecer relaciones de reciprocidad. Tal como lo señala María, la ausencia de desinterés no solo se evidencia en la esfera de la sexualidad genital, sino que se presenta en otras dimensiones de lo erótico, manifestándose como desvanecimiento del proyecto vital, ausencia de compromiso afectivo, evitación de frustraciones, alejamiento de asociación comunitaria, inundación por la inmediatez. Todo encuentro con el otro se encuentra debilitado sin que esto aparezca como motivo de consulta. Miller plantea que a partir de 1960 surge en los países del capitalismo avanzado una nueva modalidad sintomática a la que él llamó nuevas formas del síntoma y que diferencia del síntoma neurótico. Nueva modalidad que caracteriza por, y acá cito a Cosenza, una fragilidad de su función simbólico-metafórica y por una acentuación de su vertiente de goce. María hablaba de la relación con la anorexia y esta cita y este trabajo sobre Miller que hace Cosenza es de un libro sobre anorexia. Justo estaba leyendo cuando María me ofreció comentar el trabajo. Así, frente al vínculo simbólico que implica la pérdida de posición de goce, de castración, crece un vínculo ilusorio con el objeto que propone un goce total, ajeno a las redes y a las leyes del otro. Cito de vuelta a Cosenza. Cada vez más la clínica contemporánea se nos presenta como una clínica del exceso de goce, cada vez menos como una clínica del deseo y la carencia. Modalidad que presenta un sujeto ilusoriamente indiviso,
no atravesado por un enigma que lo interpela, sino enarbolando la certeza identitaria de un modo de ser y que se enmarca en un discurso capitalista que incita al consumo individual desregulado, un goce por el goce mismo, al modo de descarga, ofertando productos adictivos de consumo que prometen esa satisfacción ilimitada. Frente a esto, y considerando el desinterés por la práctica sexual erótica como un emergente de esta nueva modalidad del síntoma que plantea Miller, me pregunto, ¿se trata de un modo de evitar la pérdida de goce y sostener la ilusión de goce sin límites en tiempos en que el imperativo superyoico es el de gozar de forma ilimitada? ¿Está en juego, por el contrario, una inhibición al modo de intento autoterapéutico en busca de refrenar a este superyo sádico que cada vez quiere más goce? Y en ese caso, ¿la inhibición hecha identidad es una alternativa a la angustia? ¿Se puede pensar como una búsqueda provocativa de abrir una falta en el partener ilusoriamente completo? ¿Un modo de llamar a su deseo, de ser objeto de su deseo, en lugar de ser reemplazado por los objetos de consumo? ¿Será una forma de responder frente al avance del imperativo de productividad que transforma todo acto humano en una exigencia de máximo rendimiento? Frente a todos esos interrogantes, me surge una sola respuesta. No considero que se trate de un modo de ser exento de conflicto, sino de una respuesta egosintónica que quiere pedir ayuda pero no sabe cómo hacerlo. Gracias. Gracias, Iván. Vamos a dar lugar a las preguntas. Recuerda que están en forma virtual, en Zoom, en YouTube. Crean sus preguntas y las leeremos. Si les parece, hacemos una ronda de tres, cuatro preguntas y volvemos a la mesa. María. Soy María Eugenia Tarrés y en realidad lo que voy, pues, agradezco las exposiciones. Les agradezco, buenísimas, súper interesantes. Antes de plantear una pregunta, yo voy a plantear las que tengo que vienen del Zoom, ¿sí? Que fueron planteadas hace un ratito, donde en el Zoom y en YouTube también hay muchas felicitaciones, agradecimientos, ¿cierto? Alicia Gómez dice: Buenos días. ¿Podemos pensar la pandemia como una bisagra entre modos de contactar con el otro y que asistimos a sus consecuencias? Alicia Levin le agradece a María por muy buen trabajo, porque lo escribió mientras había estado hablando. Gracias, María, por muy buen trabajo, además de necesario en estos tiempos. ¿Podríamos decir cómo necesita el analista el gerundio a construir vía la transferencia? En lugar del paciente, ese paciente se siente nanificado. Nanificado. Y bueno, hasta ahí. Quería preguntarles, también, ahora sí pregunto yo, digamos, en mi propio nombre, quería preguntarles, a ver, ¿cómo piensan? Porque a mí lo que me hace ruido del nombre asexualidad, ¿sí? Es la cuestión de la sexualidad en sentido ampliado que en general manejamos psicoanalistas, ¿sí? Porque además, ambos hicieron, bueno, haría, claro, el trabajo y Alejandro comenta, ¿no? Hicieron referencia a la persistencia de la corriente tierna y dentro de esas parejas o dentro de esas maneras de ejercer la sexualidad. Me preguntaba si, digamos, podríamos plantear que lo que se presenta de manera nueva es solamente la genitalidad o si quizás también, haya como otras cuestiones más de índole. Del exceso, de esto de trabajar mucho, que hemos planteado, que han marcado, algo dijeron, pero quería retomarlo de ahí. Muchas gracias. Gracias, María. Además, vuelvo a Mónica, felicitarte no solo por este trabajo, sino por sostener el aliento de seguir presentando trabajo al Ministerio, que parece maravilloso. A mí también me hace ruido lo de la sexualidad, porque, bueno, primero porque lo manifiesto, porque lo
psicoanalistas trabajamos con otra idea, pero aún en el plano de lo manifiesto, ¿cuánto se resolverá de estas tramitaciones por vía masturbatoria? Porque la pornografía no es una vía, es masturbatoria. Con lo cual, es una forma de sexualidad que es sin el otro, ¿no? Que es autoerótica y que sí está formateada por el código de la época, ¿no? Consumir cualquier cosa con placer inmediato. El objetivo de la investigación de Platzil va más allá, porque son personas que se definen identitariamente, ¿no? No solo les pasa, sino que además buscan esto como rasgo identitario. Y eso me genera más de mí, más todavía. Porque vía a otra neurosis actual. El transacho es por la masturbación. Digo, estaba la neurastenia, ¿no? Así que eso, digo, Woody Allen decía, cuando yo me masturbo, hago el amor conmigo mismo, que es el que más me quiere, ¿no? Digo, lo que Woody Allen hace 20 años. Pero bueno, esto obviamente ha explotado con las dimensiones de los números que trajiste, ¿no? En ese sentido, se liga a este postcapitalismo como Dios. Gracias. Una más. Sí, queremos. Bueno, Lara Marinovich, sí, me encanta lo que trae María y el comentario también tuyo. Y la comparación con la anorexia, ¿no es cierto? Y justamente la anorexia lo que busca es la falta. Y justamente lo que plantea la sociedad capitalista plantea esto, que no hay falta. Si no hay falta, no hay deseo. Esto ya lo sabemos siempre con Freud, ¿no? Y los objetos que plantea la sociedad de consumo son objetos que vienen falsamente, porque digamos, son objetos para todos igual. Justamente a colmar esa falta. Por eso no hay angustia. Los pacientes consultan o consultaban tradicionalmente en función de la angustia. No hay angustia porque esto viene justamente a colmar esa falta que hace pregunta, ¿no? La angustia viene cuando hay algo que aparece de pronto y no tenemos respuesta, no tenemos sentido para eso que aparece. Entonces, hay una protección de la angustia en función de estos objetos que vienen a colmar ahí donde hay falta, ahí donde puede haber un interrogante siempre por eso, ¿no? Pero bueno, y la consistencia del ser que da el decirse, por ejemplo, asexuales. Ahí hay una consistencia del ser que es muy operativa para evitar la angustia, porque ninguno podemos dar respuesta acerca de nuestro ser, ¿no? De la misma manera que el deseo es inconsciente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno, gracias por los aportes, todos muy valiosos, y gracias a la gente que está también en su momento. Lo que planteó Alicia Gómez como pandemia, como bisagra de esto, yo creo que esto es también antes de la pandemia, que la pandemia lo reactivó. Como plantea Moni, a mí el libro me hizo de asexuales y lo que me impactó muchísimo es que pasara a ser una cuarta categoría sexual reconocida como cuarta categoría, o sea, como habilitando que podía ser una categoría sexual y no un trastorno. O sea, sacarla del tema de un trastorno sexual a una categoría vital, entre comillas, dentro de vital, ¿no? Y creo que, por eso en mi texto hablé de neurosis de angustia y de neurotenia, al mejor modelo de Freud en 1895,
Porque creo que hay las dos categorías. Está el que produce descargas inadecuadas, la teoría de Freud, a través de una cuestión de una práctica onanista, y hay quienes ni siquiera lo hacen. Y esto es muy interesante, porque si uno no lo pregunta, no aparece como tema. O sea, el analista tiene que pasar a preguntar cosas complejas, de, bueno, ¿cómo es esta práctica sexual? ¿Cómo surge? No creo que el cansancio siempre sea por una práctica oralista. Creo que la cultura ofrece un cansancio y una distracción vital que hace que el sujeto saque de su pulsión de interés la sexualidad y que quede inhibida directamente. Hay gente muy joven que no está teniendo sexo. Como decía en el estudio, los chicos de 18 a 24 años, en un porcentaje altísimo, son vírgenes y que no tienen prácticas sexuales. O parejas de más de 40 años de edad que ya no practican más la sexualidad. A mí lo que me pareció interesante y rescatar el concepto de neurasteña y neurosis y angustia, esto de esta tensión corporal, ¿dónde va? ¿Qué se hace con esto? Y esto, la cultura se encarga de hacer algo. Por eso me parece que es muy interesante deshipnotizarnos y plantear la pregunta también como analistas y no quedarnos con que esto es una cuarta categoría, sino empezar a preguntar, bueno, ¿qué se hace con esto? Porque pasan cosas en las subjetividades, que es lo que dice Ana María Fernández, donde los sujetos están como zombies, llevando una vida no placentera. Yo hace un tiempo hice una pequeña microinvestigación en mi núcleo de pacientes, en donde les preguntaba qué creían que era su bienestar. Y para mi gran sorpresa, las respuestas tenían que ver con cómo zanjear el malestar. O sea, bueno, no, que no me pase tal cosa, que no ocurra tal desastre. ¿Qué te hace feliz? ¿Con qué disfrutas? Y eso se diluyó en una cultura que pasa el fin de semana y no te das cuenta que hiciste, porque te pasaste 18 horas, como dice Aníbal, maratoneando. El otro día una paciente joven vino muy impactada porque un adulto le había dicho que se ratoneaba con ella. Y ella me dice, ¿qué significa que se ratoneaba? Digo, ¿qué es? ¿Que me vive con un ratón? ¿Qué quiere pasar algo conmigo? No sabía lo que era ratonearse. El concepto que salió, o sea, que realmente fue muy interesante porque es una chica joven, tiene el ratón. El ratonear es un concepto que muy, o pasa o no pasa, pero más no pasa que pasa, pero no hay fantasía, no hay metáfora, no es signo, no es significado. Yo lo tomé como las asexuales como anorexia, tal cual como dice Norma, ¿no? O sea, y si nosotros naturalizamos que la anorexia es una manera diferente de comer, ya no es un trastorno alimentario. Si como psicoanalistas pensamos que alguien que no tenga ningún tipo de práctica sexual no es un trastorno, lo sacamos de una problemática para pensar. Y en la práctica onanista, también lo trabajo en mi trabajo, que creo que es muy importante, que es que el otro me viene a marcar la diferencia, y es insoportable esto en este momento. Entonces prefiero que no haya otro antes de tolerar la diferencia, porque la cultura me plantea que no falta nada, y que si yo me quedo en mi casa no me va a faltar nada. Y el otro me interpela, me pregunta, me resulta un otro justamente, ¿no? Bueno, le paso a Aníbal. Sí, tomando todas las preguntas que más o menos van en la misma línea, el término sexual a mí me hizo mucho ruido. De hecho, no lo uso, evité usarlo en el trabajo. Pero creo que habría que pensar, no como nosotros pensamos la sexualidad, sino como una categoría que está siendo usada, una etiqueta para nominar un grupo, y desde ahí hay que tomarlo. De lo que nos identifica. Yo creo, pensando en lo que decía Mario, yo creo que esta sexualidad es un modo de ejercicio de la sexualidad. No sé por dónde va. Yo lo pienso desde tres posibilidades. O una inhibición frente al imperativo de tener que rendir, que demostrar en una cámara lo que hacen en una película pornográfica, ¿no? Algo imposible, entonces, no, poner una serie, una comedia. Y después, a modo de la anorexia, ¿no? Esto
de generar la falta en el otro, ¿no? Que se vuelve una paradoja. Yo genero la falta en el otro, que la está generando en mí, ninguno de los dos quiere nada. O de escapar de las garras del otro también, ¿no? Esto de pensar acá el otro como este imperativo a gozar y no, me corro de ahí, ¿no? Como un preservarse. Y también esta cuestión de la masturbación, que la podemos pensar ahí, ¿no? En eso, como una descarga autoerótica, pero también la podemos pensar como un modo de evitar al otro. O sea, voy a la pornografía porque me evita enfrentarme al otro y tener que rendir y tener que responder al deseo de ese otro, que no es un deseo, quizás al modo que estamos acostumbrados al deseo, sino que es un deseo de que rinda, como en la película. Yo creo que la pornografía, Silvia Ono lo trabaja, y hay otro libro de Topía que no me acordarán, interesante sobre la cuestión de la pornografía, como un generador de ideología. El sexo, siento que está en la pornografía, las posiciones sexuales son estas, que son imposibles de cumplir, que es imposible rendir como rinden ahí, que no hay una historia previa, sino que empieza todo o sea, la pornografía de los 80 era muy distinta a la de ahora, había una historia, llegaba el tipo que repartía pizza o el pintor a la casa, pasaban 40 minutos hasta que aparecía la escena que uno buscaba, yo por lo menos también, ya digo, la prueba argentina, el video cassette gigante. Con lo cual, a veces la masturbación puede estar en ese lugar y no en el lugar donde descarga erótica, ¿sí? Y ese lugar ocupamos el celular, o toda la tecnología, todo eso que me tiene, digo, a veces ver a alguien con el celular, y me incluyo, suena una práctica masturbatoria, entonces hay algo que ocupa ese lugar. Preguntas, solo preguntas, ¿no? El tema, a mí me tiene la pregunta más que respuesta. A mí antes de dar una vuelta quiero tomar algunas de las cosas que dijo Aníbal, porque creo que no es lo mismo cuando es práctica onanista, que sería un modo de sexualidad particular, que cuando no hay nada. Y lo llamativo es que no hay nada, y lo más llamativo es que si no se pregunta uno no se entera. O sea, esto, o sea, que como analistas tenemos que pensar que hay que instalar estas preguntas como preguntas que tienen que surgir, por eso hay que instalar la pregunta en el espacio, esto que planteaba Alicia Levin. Del espacio de la transferencia, ¿no? Preguntémonos por esto y preguntémonos por las consecuencias. Y después, ayuda a usar, quedar en las garras del otro, ¿no? El otro es vivido así, he vivido como alguien que me puede destrozar, que me puede lastimar, pero ¿en qué? En mi narcisismo, porque no va a responder al ideal, que es un ideal que aparte está metido por la cultura, y en donde me dice que el ideal es inalcanzable, desde la pornografía, desde la imagen estética que nos ofrece todo el tiempo, las redes, en donde todos son divinos, felices, cuerpos increíbles, todos estamos bárbaros, hacemos Photoshop, nos sacamos las arrugas. O sea, es un otro que no es un otro, es una imagen de otro. Entonces, en esto se pierde la erotricidad justamente, ¿no? Y creo que también es importante discriminar, por eso el concepto de asexual, que en la investigación de Flapsip lo plantean como en la comunidad virtual, como gente que se describe dentro de esta comunidad, pero también hay mucha gente que no se describe dentro de esta comunidad, pero que es su práctica o su no práctica. Y creo que cuando pensamos en esta no práctica es como pensar la anorexia como una manera de comer distinto, no, no es una manera de comer distinto, es una manera de comer nada. Entonces, la asexualidad es una manera de la sexualidad nula, sobre todo cuando ni siquiera es práctica onanista, que ahí sería una cuestión más necesaria. Pensaba también esto que trajo Alicia de la nada, ¿no? De planificar. Que en una cultura donde no existe un instrumento donde el discurso es utilitarista, uno o es un instrumento o se desconecta en esa nada, ¿no? La inhibición como, no como la pensamos, sino como un acto activo de resistencia a ese ser planificado, a ser considerado un instrumento, quizás. Esta etiqueta que vaya a saber por qué la cultura la ofrece de algún modo, aparece como ese decir basta, ¿no? Como ese nada, bueno, yo no quiero nada, no hago nada, me la paso tirando en la cama, no al modo de una depresión, sino como un modo activo de resistir a una cultura que está pidiendo algo que uno no puede dar, ¿no? Que lleva a eso, a ser una nada.
Volvemos las preguntas, vamos primero con Gloria, por eso va dicho, tenemos preguntas en el chat y a ver. Bueno, ¿ya está conmigo? Sí. Bueno, soy Gloria, les agradezco un montón la Un amistad. poco más cerca de la Digo que les agradezco mucho porque se vino la posibilidad de problematizar lo que aparece en consultorios, ¿no? Abriendo a hacernos preguntas, y yo voy a traer nuevas preguntas, o por lo menos una, pero antes estaba recordando, María, que hace muchos años vos me invitaste a comentar un trabajo tuyo que tenía líneas en común con esto que presentas hoy. Y me acercaste el video, que no sé si es el mismo video que estás comentando, la que a mí me dejó pasmada, que mostraba todos estos modos de certificación en Japón, el tema de los bares de gatos, ¿no? Sí, de gatos, de animales gatos, iban los japoneses a buscar el contacto con un otro inofensivo en este caso, ¿no? Porque se necesitaba ese contacto. Pero bueno, cuando digo que voy a complejizar, simplemente para ver si lo podemos pensar entre todos, porque tampoco para nada lo tengo, tengo por ahí alguna conjetura, pero nada más, es junto con esto que están trayendo, yo les traigo algo que yo veo más como consulta en el consultorio, y la idea de parejas abiertas, ¿no? Porque esto sería como otra cara, otro pliegue, digamos, ¿no? Claro, no sé si otra cosa, porque yo realmente no sé, ¿no? Siempre la idea de esta división entre corriente lógica y corriente interna me queda corta, me queda corta para lo que escucho yo en las parejas que se proponen ese tipo de sexualidad, mentalidad, no sé, porque el concepto de sexualidad lo estamos también planteando acá, ¿no? Bueno, y esto de paratonear es una cosa que veo mucho en las parejas, donde parece que cuando trato de explorar qué es lo común, qué es lo que hacen en común, es las series. Es como el momento de encuentro. Barra desencuentro, no sé. El encuentro posible, en todo caso, con una mediación, ¿no? Y después me resonaba todo el tiempo el concepto de vida la mía de deseo de no deseo, ¿no? En base a lo que traes vos también de la iglesia. No sé si tuviste también para esta nueva categoría de la sexualidad, estamos un poco problematizando, pero bueno, tiro a la mesa esto de parejas abiertas también para seguir abriendo. Tenemos varias preguntas y poco tiempo para entrar en línea con la misma. Leo rapidito. Beatriz, no tiene el apellido, dice, tal vez no debiera, o de Rodríguez, no se parece el apellido, tal vez no debiera recibir el nombre de asexualidad, toda vez que las funciones parciales no son reprimidas ni sublimadas, sino actuadas. José Cernadas pregunta, si la idea es ser un robot como forma de esclavitud de vocal, ¿cómo acercarse o necesitar un otro amoroso? Sobre todo si no hay sujeto sexuado, solo cabe la sobreadaptación. De este modo, ¿no estamos dando lugar a la evolución de la crueldad, el señorío de la crueldad? Sí, después hay felicitaciones. Y Alicia Gómez hace esa pregunta, dice, me llama la atención la aparición cada vez más frecuente de psicólogos que se promocionan como sexólogos en la oferta laboral. ¿Estará relacionado con el tema de la mesa? Después hay felicitaciones. Abel y Norberto. Voy a intentar pensar desde la sociología. El trabajo es sobre parejas heterosexuales, ¿no? Entre 25 y 40 años, y la casuística clínica son parejas heterosexuales urbanas, clase media, educadas. Me pregunto en otros sectores, frente a la epidemia de los embarazos adolescentes, ¿no?
El otro día te comenté, María, una categoría que le ocurrí que se llama incels. Son célibes involuntarios. Es un grupo nuevo que aparece en las redes, que son hombres que están furiosos porque no encuentran mujeres para tener relaciones. Son célibes voluntarios, solteros y voluntarios. Como que tienen todo el deseo de estar con alguien y no. Son de una crueldad, ¿no? Y de un odio hacia la mujer, que cuando se claro, por algo no se pusieron la palabra. Los padres ideológicos y religiosos. A lo mejor estos chicos son más religiosos de lo que tenían intereses seculares y son religiosos. Pensaba, por ejemplo, en el coito interruptus, que era la práctica aceptada como anticoncepción por la Iglesia Católica. Después están el tema del Opus Dei, el tema de los judíos ortodoxos, como comunidades que evitan la sexualidad de su profesor, y también en Estados Unidos el famoso Tea Party, ¿no? Y como una manada, acá también hay bares de gatos, otro tipo de gatos, ¿no? Bueno, en relación a la alcohol y amor y a las parejas abiertas, hay una serie muy divertida en. Sí. Max, felices los seis. Felices los seis. Bueno, voy a hacer la más breve posible. Norberto Lloves, sí, pero muy interesante la temática, muy interesante la articulación entre la sexualidad y la neurosis sexual. El punto que me hace pregunta al respecto es si hay una sintonía, digo, ¿no? En cualquier neurosis actual hay egoditonía en algún sentido. Ese es el punto que me hace pregunta respecto de eso. Después, me pareció interesante la planteo del identitario como forma de aplacar algún grado de angustia, que podría ir por esa vía, en ese sentido, en relación anterior. Pensaba, porque yo me parecía importante hacer una diferencia entre los jóvenes de vida grises que ubican a María Fernández, es una manera interesante, de los asexuales que lo ubican como una estandarte. Digo, los grupos de asexuales. Digo, para ubicar una cosa, los que se autodenominan asexuales, que es un estandarte, desde esta perspectiva me parece que es un modo de resistencia. Quizás podríamos hipotetizar si no es una resistencia justamente al imperativo de la virginidad, digamos, ¿no? Como si hubiera ahí una fuerte resistencia de la abstinencia, ¿no? De quienes. Por X razón están en abstinencia, ¿no? Religiosos, que no consiguen, lo que sea. Y el último punto que por ahí quería poner un poquito como en tensión es: ¿por qué tendríamos que preguntar sobre lo que hace la. Si no se lo trae como tema, ¿por qué tendríamos que preguntar lo que alguien hace con sus genitales, no con su sexualidad? Con sus genitales. Digo, y esto es una pregunta que me hago todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tendríamos que meternos ahí, en ese lugar de tanta intimidad, a no ser que venga como tema al análisis? De alguna manera, digamos, no sé, lo dejo un poco ahí como pregunta. Gracias, ponemos. Bueno, qué bueno todas las preguntas y todas las cosas, que voy a ser muy breve, así también puede intervenir Aníbal. Gracias, Abel, por de alguna manera plantear la muestra de exploración a la que yo estoy apuntando, y que aparte no eran personas que se autodenominaban como asexuales, sino que a mí me surgió la pregunta a partir de ver su modalidad sexual. Con lo cual está por fuera de este estandarte, digamos, no estarían en una militancia en relación a esto, sino que a mí me surgió la pregunta de esto que la película llama Sex List, ¿no? O sea, sin sexo, que eran personas sin sexo y que, como dice Norberto, no había preguntas sobre esto, y lo que vos decís, mi pregunta no es sobre la genitalidad, sino sobre la sexualidad.
Y creo que es interesante en este punto, es que no aparece. No aparece como pregunta, pero sí aparece en su estado anestésico en la vida. Y en este estado uno diría, parece una depresión, pero no es una depresión, y es una gana de nada. Con el mismo criterio yo preguntaría, en el modelo que tomo como analogía, si uno le tendría que preguntar a un paciente cómo come, qué come, o si vomita, aunque no lo traigan. Y sin embargo lo hacemos cuando vemos que esto tiene un costo, ¿no? Es una función primaria, alguien que no coma se muere. Habría que revisar si es una función más primaria. Según Freud, esta función sería muy primaria, tanto de carga de una tensión, que es lo que se plantea en el trabajo, tanto de una tensión orgánica que no se está descargando adecuadamente y que tiene algún costo para el aparato psíquico. ¿Cuál es el costo? Es la inhibición y la pérdida de la función del yo de interés. O sea, pérdida de interés. Digo, es una pregunta, no tengo la respuesta tampoco, pero me parece que un poco la propuesta del trabajo es preguntémonos un poco más sobre esto, porque es un tema cuando surge. Y cuando se empieza a plantear, se abren cosas que el paciente no lo transformó en un sintónico, cuando en realidad es algo que trae consecuencias en su vida cotidiana, en su yo, en su modo de vinculación. A ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, lo de parejas abiertas sería otro tema. Lo mismo que lo de incels que planteó Abel, que investigué a partir de lo que me trajiste. Y son personas que están muy enojadas con el feminismo, con el movimiento feminista. Entonces, en realidad tienen un rechazo y un odio hacia esa mujer empoderada que les hace vivir su interés por las mujeres. Que no es lo mismo para nada que estas personas que están en pareja, tienen un vínculo amoroso y sin embargo no practican el sexo. Una cosita que quiero plantear. Bueno, si es oportuno. No, yo creo que el problema general es la ausencia del deseo, el taponamiento del deseo con cuestiones que ofrece la cultura actual, que es una cultura del consumo. Por eso, un poco respondiendo a la pregunta que hacía Norberto, por qué, digamos, no conmueve, no vienen a plantear los pacientes esto. Es decir, que la cultura es funcional a evitar el deseo. El deseo es algo que genera angustia. El deseo propio, a ver, cuando nosotros estamos... digamos, un síntoma neurótico cualquiera, genera angustia, más allá de que pueda resolver algo, digamos, de la problemática funcional, etcétera, de la defensa, ¿no? Genera angustia porque vas a la analista y te decís, yo no entiendo qué me pasa, por qué me pasa esto, ¿no? El tema es justamente que la cultura provee todas esas respuestas a las que es funcional adherirse para que no surja la incógnita de que es el deseo que me habita y el deseo que habita al otro. Una cosita más antes de darle la palabra a Aníbal. Por eso quise tomar este concepto de Volnovich, que me pareció muy interesante, que es las formas contemporáneas de subjetivación política autodefensiva. Porque la cultura no es que toma a los asexuales y les da una orientación. Generan un no deseo a través de un montón de producciones, porque un sujeto no deseante es manejable, es vulnerable, es mucho más llevado a ciertas situaciones que un sujeto deseante. Estará angustiado, pero está vital y potente. En cambio, de la otra manera, está hipotetizado, está inhabilitado y se siente vulnerable y aislado. Sí, dos cositas. Esto de egosintonía, ¿no? Que traía la parte que lo que decía Nora, ¿no? Que es una egosintonía ficticia, ¿no? El mercado ofrece elementos para que algo egodistónico sea sentido como egosintónico, pero por algún lado explota. De hecho, consultan por otro tema, pero y el tema no tiene que ver quizás con esto de los genitales, sino que es un emergente de otra cuestión que tiene que ver con la ausencia de deseo en general, ¿no? Y esto de la pregunta,
no tengo tiempo para hacerme una pregunta sobre mi sexualidad, sobre cuál es mi objeto de deseo. El celular es mi objeto de deseo. No necesito estar frente a un otro que siempre me va a generar un enigma y una pregunta. Pero está resuelto. Y por ese lado también pienso lo que planteaba pensando en eso, ¿no? Que el tema de la pareja abierta, por lo menos yo en los casos que conozco siempre fueron conflictivos, ¿no? Hay un conflicto muy grande que aparece después. Pero que quizás a diferencia del otro que busca como taponar la falta, acá la falta parece aceptada, ¿no? No me alcanza. Lo que tengo no te alcanza, lo que te doy, vamos a buscar afuera. Pero a la vez aparece el semejante como un objeto de consumo, ¿no? Consumo a este, consumo al otro. Sí. Pero también pienso, pensando en un caso de un paciente que es bastante actual y es muy actual, así que no voy a hablarlo, pero pienso que también salir a buscar lo efímero afuera, lo intercambiable, hace que el que tengo al lado, que no deja de ser un objeto de consumo efímero y que se va a acabar, como todo, lo hace más estable, ¿no? Si solo buscar a aquellos que están en el fin de semana y en otro no, la pareja que tengo hoy parece que fuera más estable y me va a durar más, como menos, me duró más que esos que ya no sé ni cómo se llaman, ¿no? Estaban en ese bar de carnos intercambiables. Y después lo que planteaba Abel, ¿no? Que es un tema de las clases que acceden al consumo. De hecho, lo que trae París es Japón, ¿no? No es casual también, ¿no? Que tenga que ver con eso. Eso. Una sola pregunta que se repite en YouTube y en Zoom. Piden el nombre del documental, María. El Imperio de los Sin Sexo. Es un documental de investigación. Contó Gloria de hace mucho tiempo, donde mostraba las maneras de goce de la cultura japonesa. Hoy se agregan las estadísticas que son bastante aterrantes. ¿Está en alguna plataforma? ¿No? Sí, está en YouTube. Se la encuentra. Por ahí. No sé si quieren decir algo más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una cosita. Se manda un de servir. Yo digo, quiero tomar también lo que decía Cernada, mi amigo, que en relación a esto de no es visible en algún lugar y es visible en otro, porque indefectiblemente la sexualidad libera dosis de agresión que se liberan adecuadamente, digamos, entre comillas, en la sexualidad. ¿Qué pasa cuando esto no se libera adecuadamente? Con lo que él define como las modalidades que la agresión puede tomar, que es una de ellas crueldad. Estamos asistiendo a una cultura sumamente cruel, sumamente individualista, donde el otro no importa, y estas prácticas me parece que no son ajenas también a la falta de deseo, ¿no? El otro no es alguien que me convoque al deseo. Y esto trae sus consecuencias. Bueno, muchas gracias. Gracias.